de acá porque están siguiendo los cursos que está dando Poeta últimamente. ¿Sí ven que existe alguna diferencia entre el CICJ y Poeta? ¿Es lo mismo? O sea, nosotros llegamos y los quedábamos viendo a todos y todos tenían el mismo uniforme y así, pero es muy diferente. El programa del Muchacho Trabajador es el programa social del Banco Central y es un programa que ha trabajado durante ya 25 años en la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos de los niños y niñas. Nuestra misión institucional es la de formación y participación ciudadana de niños, niñas y jóvenes en comunidades marginadas y excluidas. Yo tenía un poquito de miedo, pero eso es súper chévere porque me entiende y sé que él me puede entender a mí por medio del escrito. El programa El Muchacho Trabajador tenía y venía trabajando ya varios años en sus centros de información y comunicación juvenil. Y decidimos que ese espacio que se había abierto a los jóvenes, ese espacio de formación ciudadana, de participación, podía también ser abierto para los jóvenes con discapacidad. Y es ahí cuando Fundación para las Américas, Trust de la OEA, nos ofreció el poder ser parte de y ser sus aliados en Ecuador para abrir este Centro Poeta. Quiero presentarles acá a Juan Pablo, un muchacho sordo que estudió en colegio de personas, digamos, oyentes. Él tiene una experiencia, digamos, bastante grande porque él está estudiando ahorita en la universidad, ¿sí? ¿Qué mensaje tú les darías desde tu forma de pensar que ya estás tú en la universidad? Yo antes estuve aquí, más o menos hace unos 3 años entré aquí y sigo conociendo la experiencia, el tema de autoestima, de valores y un montón de cosas. Cosas positivas en el colegio hubo integración y ya pasamos los niveles hasta ahorita que ya acabé. Y aquí en Poeta siempre puedo compartir algunas cosas. Y un mensaje que les daría a todos los oyentes y sordos es que los jóvenes, igual todos que somos jóvenes, yo les apoyaré porque aquí Poeta les ayuda a que todos crezcan y también que no estén débiles, del que oh, yo no puedo, no, sino que sean fuertes, que estén firmes, que ahora, sigan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a decir nuestro nombre acompañado del plato que a mí me gusta. Por ejemplo, mi nombre es Roberto Cuy. Andrés Menudo. Es bien impresionante ver cómo una persona llega al Poeta con muchas inseguridades, con mucho resentimiento, porque es una sociedad muy inequitativa. Y cuando ven que otras personas enfrentan lo mismo, cuando tienen o cuando no tienen discapacidad, ellos se sienten muy identificados, se sienten entendidos. Pienso que eso hace que ellos quieran siempre volver. Y luego ves que a partir de todos los aprendizajes que ellos tienen aquí, van cambiando sus entornos inmediatos, su casa, su colegio, sus relaciones con otras personas. Pero lo interesante de aquí es que siempre las cosas van a ser diferentes, siempre hay eventos, cosas donde los chicos pueden participar, entonces es una cosa que todos los días va cambiando, la juventud va cambiando. El Poeta ha hecho es abrir un montón de oportunidades y de posibilidades y los jóvenes son los que han decidido en dónde quieren estar. Llegaron por la tecnología, llegaron por la herramienta informática para poder acceder a un empleo, pero también se descubrieron como artistas, como fotógrafos, como mimos. Pudieron establecer mejores relaciones también con las personas regulares. Para responder a nuestra misión institucional de trabajar en la defensa de los derechos de niños, niñas y jóvenes, el PMT hizo el resumen de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el año de 1990. Y ha sido interesante que hoy, al cumplir 25 años como institución en la defensa de derechos, también tuvimos la posibilidad de hacer un resumen de la Convención Iberoamericana de las Personas con Discapacidad. Pensamos como PMT que una herramienta importante para empezar la exigibilidad de estos derechos era poder tomar esos artículos y hacer una síntesis en un lenguaje más común. Así es que como PMT tenemos esa alegría de haber hecho este resumen, de poder entregar estos derechos en un lenguaje más sencillo para que tanto los adultos como los jóvenes con discapacidad se apropien de estos derechos. Es luchar por los derechos de las personas sordas, estar con ellos, ser su compañía,
que hasta el nombre discapacitados no se escucha tan bonito. Entonces, personas con capacidades diferentes, porque tienen un montón de talentos que uno puede aprender como oyente. Pepe, me pidió pobre. Recibimos la visita de representantes del programa Poeta de Muchacho Trabajador. Pues nos indicaron cuáles eran sus expectativas y nos invitaron para involucrarnos dentro de este proyecto con nuestros alumnos. Y a través de este programa, pues realmente los chicos han aprendido bastante, están involucrándose, porque para ellos explicarles un poco cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes a través de lengua de señas a veces resulta un poquito complicado. Pero con el complemento, con las actividades y con el proyecto que tiene el programa Poeta, ellos pues han aprendido mucho, están muy conscientes de cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones y cuáles son también sus prioridades. Hemos conseguido que se genere un espacio de inclusión real en formación. Con los jóvenes y las jóvenes en el relacionamiento permanente hemos ido limando muchas de las asperezas que la sociedad nos ha delegado. Los estigmas de los sordos para con los oyentes y de los oyentes para con los sordos. En este espacio no formal también hay códigos de convivencia, también hay un currículum, pensum a veces que se sigue sin la rigurosidad con la que se sigue en instituciones públicas. Tomando en cuenta sus contenidos y tomando en cuenta una metodología especial, ellos han podido irse involucrando de a poco en la dinámica de la pedagogía que propone el PMTD. El objetivo es dar un significado a las cosas. Y ese significado que nosotros les damos, trascender y trascender en chicos sordos también. ¿El qué significa la autoestima? El que se sientan diferente, que no es venir y solamente interpretar y hacer señas. Y si no entienden alguna cosa, traducir y explicarles y ya. Si no se trata de ser sus amigos, de compartir, el ir junto a ellos. Hoy día tenemos una ley en el país que dice que es obligación recibir a jóvenes y a personas con discapacidad. Y claro, no hay estos espacios de formación en el país para este tipo de personas. Fue interesante porque también no solamente los jóvenes vinieron a la convocatoria, sino también adultos nos pidieron entrar en esta convocatoria de aprendizaje de las herramientas tecnológicas. Y ahí también se dio un encuentro intergeneracional muy interesante. El ejercicio era un poco para que pensemos en lo que cada uno de nosotros puede aportar en los diferentes espacios. Cuando yo llegué a Capoetes hace unos casi 2 años, llegué por la invitación que me hizo el CIL, donde nosotros vamos con las carpetas a dejar para insertarnos laboralmente. En ese tiempo estaba sin trabajar y muy bonito, nos mandaron para acá para aprender computación. Llegué acá, aquí les conocí a algunos compañeros con capacidades especiales. Hicimos un grupo tan bonito, es como una familia, es algo que me atrae acá, el amor de los profesores y todo eso. Presionamos otra vez. Gracias a este curso de computación ahora sí estoy trabajando en Tata, la compañía multinacional. Que ya saben que nosotros ya nos estamos capacitando y no, algunas personas con capacidades especiales ya tenemos algunos títulos, todo eso. Nuestra familia somos nosotros porque aquí nos comprendemos más, o sea, tenemos el mismo sentir, el mismo pensamiento. Es impresionante esas lecciones de vida que te dan estos chicos, estos jóvenes, estos adultos que han participado en Poeta y que han llegado mucho más lejos
que muchos de nosotros que tenemos todos los sentidos. Es crear ciudadanos. Y ciudadanos significa el compartir. Creo que eso ha sido el poeta, la posibilidad de entregarles a estos jóvenes no solo esas herramientas por las que ellos llegaron, que era la informática, para poder acceder a un trabajo, sino el descubrir sus potencialidades artísticas. Y no sé, los jóvenes, por ejemplo, en el poeta descubrieron que pueden ser unos maravillosos mimos, porque aunque no tengan el sentido del oído, tienen la posibilidad de toda su comunicación gestual, que es maravillosa, que está 100 veces más desarrollada que la nuestra y que obviamente pueden ser unos mimos fantásticos. Es para la OEA y su representante en el Ecuador una especial oportunidad de destacar el rol de una mujer como usted, que a nivel hemisférico ha logrado un premio del más alto nivel intelectual y humano, a Yolanda. Reciba usted esto con el sentimiento de alguien que admira su capacidad y que le desea lo mejor en su vida hacia adelante, porque usted sí puede todo lo que se propone. Felicidades. Una vez que entendamos, una vez que comprendamos, aunque sea lo mínimo, ¿no? lo mínimo, simple y llanamente el lenguaje de señas, que es lo mínimo que uno puede aprender, por respeto a ellos además, encontraremos un mundo inexplorado. Siempre esperan que una organización tenga un impacto poblacional súper fuerte. Entonces, es decir, tenemos más de 1,5 millones de personas con discapacidad y Poeta solo impacta en 600, 700 personas. Pero lo que yo he aprendido aquí en este trabajo que hemos hecho durante ya más de 3 años es que cuando tú impactas en una vida, hace que el trabajo de toda una institución valga la pena.